cambio que debe marcar el resto de la historia. No deja de ser el suyo de mucha relevancia, y más cuando lo compartimos con, ya no diría que viejos, sino que antiguos amigos como son vos. Y agradeciéndoles entonces su presencia, quiero decirles que hoy, hace 3 años y 2 semanas, renuncié voluntariamente a mi militancia del Partido Acción Nacional. Y vengo a comunicarles que en unos momentos más entregaré al profesor Magaly Cruz Lucamendi, presidenta del Comité Directivo Estatal de Yucatán, copia de la carta que estoy enviando al licenciado César Nava Vázquez, en la que le solicito tenga bien presentarla ante el Comité Ejecutivo Nacional, que dignamente preside, con el fin de que sea valorada mi readmisión como militante en las filas del partido. Esto apegado, por supuesto, al estatuto en su artículo 64, fracción 16. ¿Cuáles son los motivos que me mueven a hacer esto? Quiero expresar en primer término que lo que más me motiva para regresar es mi permanente inquietud y compromiso personal de trabajar a favor de la democracia y la justicia en nuestro país, en nuestro estado y, por supuesto, en Mérida. Y porque además, como todos ustedes saben, siempre he considerado que Acción Nacional es y debe ser el instrumento idóneo para lograrlo. En segundo lugar, porque mis convicciones siempre han estado y estarán en la doctrina de Acción Nacional. Y si bien hace 3 años decidí separarme de sus filas, decisión nada fácil para mí, no fue porque dejara de creer en sus principios, sino que lo hice porque no soporto la injusticia ni acepto el fraude, venga de donde venga. Durante todo este tiempo he reflexionado y considerado qué hubiera pasado si no me hubiera salido. Pero como el tiempo hubiera, es un tiempo sin existencia, porque uno nunca sabe realmente lo que hubiera ocurrido, hoy vengo a iniciar un nuevo camino, como una militante más, como la panita de a pie, de ayer, de hoy y de siempre que he sido. Por ello, quiero también, y antes de continuar, de manera expresa, pedir perdón a todos mis compañeros militantes, adherentes y ciudadanos de Mérida y del estado de Yucatán, por si algún o algunos se sintieron defraudados o lastimados por mi decisión de hace 3 años. En ese momento consideré, después de días y noches de desvelo, que era lo mejor para el país, ya que a veces perdiendo se gana y ganando también se puede perder.